En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800-422-5292 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. México es uno de los 14 países más ricos del mundo, pero 53 millones de personas son pobres. La desigualdad se puede combatir. Únete a la campaña Iguales de Oxfam México y cambia las reglas. Exijamos soluciones para reducir la desigualdad en México. Firma ahora en cambialasreglas.org. El Senado escucha y atiende a los mexicanos. Por ello, hoy se garantiza un trato justo y digno a los adolescentes en los procesos judiciales y se establecen los mecanismos que permiten que mujeres y hombres indígenas se integren a los procesos democráticos de nuestro país con igualdad y equidad de género. La democracia se construye todos los días con eficiencia. 62ª Legislatura, Senado de la República. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿Cómo saber si tienes que renovar tu credencial para votar? Sácala y dale vuelta. Si en los recuadros de abajo no hay un 18, tienes que renovarla. Recuerda, si no hay un 18, renuévala. Ahora, mucho ojo. Si tu credencial para votar no tiene números en la parte de atrás, checa en la parte de enfrente el año en que vence. Si tienes que renovarla, hazlo cuanto antes, pues perderá vigencia el 1 de enero de 2016. No te quedes sin identificación oficial y sin poder votar. Haz cita de una vez o acude a cualquier módulo del INE. Instituto Nacional Electoral, INE. Viva Seguro. Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800-062-1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. La Suprema Corte tiene para ti archivo histórico, biblioteca jurídica, venta de libros, cursos, diplomados, seminarios, así como el módulo de acceso a la información. ¿En dónde? En las Casas de la Cultura Jurídica. Encuentra la más cercana a tu localidad, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Qué bueno que sigues con nosotros aquí en Fórmula Femenina. Continuamos, continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 PM, regresamos, vamos con Francisco Montaño al Senado de la República. Ahí en el Senado, el foro, los senadores plantean, ¿qué cree? ¿En qué cree que están preocupados? En ponerle una cuota anual a Uber. ¿Una cuota a razón de qué? Pues es lo que se pregunta uno, ¿no? Francisco Montaño, tú tienes la información. Así es, Eduardo, pues quiero comentarte que funcionarios y especialistas y representantes de organizaciones en materia de movilidad urbana manifestaron la necesidad de establecer un marco jurídico que regule los servicios que ofrecen empresas como Uber y Cabify. Durante el diálogo Nuevas Tecnologías y Movilidad, Aplicación y Regulación en Ciudades y Zonas Metropolitanas, que se llevó a cabo en el Senado de la República, Gabriel Osvaldo Contreras Saldívar, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y Alejandra Palacios Prieto, presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, coincidieron en que es necesario regular este tipo de servicios y generar una competencia equitativa. En este mismo lugar se dio precisamente el anuncio de la Secretaría de Movilidad, Semovi, quien planteó que como parte de la regulación de empresas como Uber, se haga un pago de derechos anual por cada unidad. Así lo dio a conocer Rufino León, titular de la dependencia, quien puntualizó que el pago de derecho aún está en análisis en la Secretaría de Finanzas, así como precisamente esta forma de aplicación. Esta es mi información, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño, mira, ¿qué? Francisco, a ver, la Secretaría de Movilidad está hablando de hacer un pago de derecho anual, pero ¿en base a qué? ¿No comentaron, Francisco?
Pues no, lo que pasa es que está en estudio precisamente por esta coincidencia que hay de actualizarse y de precisamente darle oportunidad a todos los a los que quieran entrarle a esta nueva tecnología y a esta nueva forma. Sí, pero Francisco, ahí te va. Los diputados deberían, senador, o los senadores en este caso, pero ahí les va a corresponder a los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El cobro de un impuesto va en función de los servicios que brinda la autoridad. ¿Aquí qué servicio está brindando para pretender cobrar una anualidad? De entradita, ¿qué contraprestación, uno, ¿no? ¿Qué contraprestación estaría dando el gobierno del Distrito Federal a estas empresas como Uber y Cabify, que de entrada ya pagan ellos impuestos? Claro, pagan impuestos sobre la renta, pagan el IVA, pagan mantenimiento, pagan todos los servicios que le correspondería como una persona física, ¿no? O como una empresa. Aquí, ¿a razón de qué, a honras de qué se quieren llevar ese cobro anual? ¿No dijeron? Pues no, estamos precisamente consiguiendo incluso una entrevista con Rufino Tobar para que nos lo explique próximamente en el Punto Crítico, Eduardo. Bueno, mientras no se compre una casita en las Lomas de Chapultepec o en Malinalco, o se haga su casita ahí de las expropiaciones indebidas del gobierno del Distrito Federal, pues está medio pasable, ¿eh? Muchísimas gracias. Aquí estamos pendientes, Eduardo. Ahí estamos, Francisco Montaño con la información. Vamos con nuestra compañera Sara Pablo, a la Secretaría de Marina. El general secretario de Marina, Francisco Soberón, encabezó hoy en las instalaciones de la Armada de México una ceremonia para el retiro de 15 almirantes. Tú tienes la información, Sara Pablo, muy buenas tardes. Así es, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. El secretario de Marina, almirante en este caso, Vidal Francisco Soberón Sanz, encabezó esta ceremonia con motivo del retiro de 15 almirantes que llevan más de 40 años de servicio. Les dijo que son hombres que actuaron con gran convicción de servicio y sentido del deber, que hicieron de la Marina una institución más eficaz y más eficiente. En la explanada de la Secretaría, Francisco Soberón Sanz señaló que el personal que se retira son marinos profesionales que han hecho posible que la Armada de México goce en la actualidad de la confianza de los mexicanos, de lo cual, pues señaló él, se deben sentir orgullosos. Vamos a escuchar. A través de sus brillantes trayectorias, estos marinos ejemplares han contribuido al crecimiento de una institución que día a día se esfuerza por consolidar los intereses supremos de la nación. Una armada que cuenta con integrantes como los que hoy honramos, cuya lealtad y patriotismo los llevó a cumplir de manera sobresaliente todas y cada una de las misiones que les fueron asignadas. Y así se retiran estos 15 almirantes, dicen, con el deber, con la constancia de que cumplieron con su deber. El reporte que tengo. Pues bien, cuando se cumple con el deber y se cumple bien, que les den todas las de la ley. No hay de otra, ¿no? Y más cuando son marinos y militares que ofrendan inclusive su vida por la defensa de los ciudadanos mexicanos. Bien, donde hay preocupación es en los panistas, ¿no? ¿Será? Juan Carlos Zárraga. ¿Por qué estarán preocupados? Oye, me comentaban que están dando un plazo muy corto para recabar las firmas para poder ser aspirante a la presidencia, no solo de nivel nacional del Partido Acción Nacional, sino también en el Distrito Federal. ¿Cómo has visto tú las cosas? ¿Ya plantearon qué va a pasar en el Distrito Federal? En el Distrito Federal, hasta donde yo sé, no ha salido todavía la convocatoria para convocar elecciones. A nivel nacional ya se estableció, ya se instaló la Comisión esta Nacional de Elecciones. Que y la bueno, preside Larios, ¿no? Héctor Larios es una persona muy respetable, es un panista de trayectoria, de vieja cepa, con una honorabilidad intachable. El tema, Eduardo, sin lugar a dudas, es que si tan poco tiempo para recabar las firmas, eso ya de entrada carga la balanza hacia el candidato que tenga más estructura territorial en este momento. O que tenga el apoyo del presidente del partido, ¿no? O que tenga el apoyo del presidente del partido, o que tenga el apoyo de los grupos mayoritarios que están metidos en el PAN. Mira, ya tenemos en la línea al licenciado Javier Corral Jurado. Él es senador de la República por el estado de Chihuahua y ya manifestó su pretensión de ser el nuevo dirigente del partido Acción Nacional. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿cómo está el piso?
¿Está parejo o no está parejo? Senador, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Con mucho gusto, pues un saludo a todo el público Radio Escucha. Preocupados, ¿no? Viendo cómo se desarrolla esto, ya presentaron en esta semana que terminó y a partir de esta semana esta comisión que va a llevar a cabo las elecciones en el Partido Acción Nacional. Tú manifestaste tu intención de ser el nuevo dirigente del partido, pero vemos que los requisitos dan muy corto tiempo. ¿Tú cómo ves? ¿El piso está parejo o no? Bueno, la verdad es que desde que yo anuncié mi postulación a la presidencia del partido, señalé que efectivamente se estaba dando una cargada en la línea hacia las estructuras tanto del partido como a través de las nóminas gubernamentales en los estados que gobernamos, y que con todo y eso habíamos decidido participar. Efectivamente, no estamos en un terreno, lo que se dice, parejo, nivelado. Hay incluso algunos cuestionamientos al padrón del partido. Vamos a buscar corregir esas deficiencias de la contienda. Vamos a buscar que aquellos aumentos desproporcionados del padrón de militantes en ciertos estados sea auditado, sea revisado, que recaiga sobre ellos un dictamen. Pero en esas condiciones, incluso con la integración de la Comisión Electoral, yo he señalado que voy a participar y que lo hago para contribuir con el partido y precisamente para señalar el momento crítico que vive Acción Nacional, un momento delicado, porque bueno, nos enfrentamos a nuestro peor resultado en los últimos 25 años. El PAN desde el 91 no había tenido un 21% de la elección, de la votación nacional, y evidentemente atravesamos por una crisis más allá de la falla o el fracaso de estrategias electorales. Hay una crisis de credibilidad, hemos perdido confianza entre el electorado y urge a que el partido dé un giro en su conducción. Urge que el PAN recupere como un bien público para los ciudadanos, sino un partido pues que hoy está a la deriva de dinámicas de grupo que han venido precisamente generando prácticas pues muy deleznables y que nos han desdibujado. Entonces participo con esa intención y por supuesto que estamos buscando contribuir para que el PAN vuelva a ser un partido fuerte, una oposición constructiva, pero también crítica, una oposición valiente frente al gobierno, que no eluda su deber de contrapeso, porque la regresión autoritaria que vive el país necesita de una oposición democrática fuerte. Senador, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Senador, ¿qué tal, Juan Carlos? Con estos antecedentes de las nóminas gubernamentales ya operando, un periodo aparentemente muy corto para conseguir las firmas, un padrón que no ha sido auditado en su totalidad, y bueno, la integración de la Comisión Electoral, donde hemos visto que algunos de sus integrantes ya antes de que fueran nombrados públicamente habían declarado sus simpatías por Ricardo Anaya, ¿qué se puede hacer, senador? Bueno, nosotros pedimos primero mediante un escrito que la campaña se ampliara, una campaña de 60 días, porque se está planteando una campaña de 30 días, pues la verdad es que ni siquiera un día por estado, o sea, es una campaña muy corta. Y habíamos dicho que el periodo de recolección de firmas nos parecía bien 15 días, o pedíamos 15 días, pero fundamentalmente para recolectar firmas, porque ahora resulta que también en esta etapa podremos habrá que hacer pre-campaña. Esta es una ventaja indiscutible para Ricardo Anaya, que ya tiene varios meses trabajando en esta contienda. Incluso durante la campaña constitucional aprovechó esa campaña para proyectar su aspiración personal. ¿Qué queremos hacer? Queremos mejorar el funcionamiento del PAN, queremos comprometer a las autoridades electorales a que corrijan deficiencias. Y la verdad es que la elección no está definida, como se dice. Pero hay que dar la lucha, ¿no, senador? Vamos a tener que ir a un corte. Yo te agradecería mucho si nos permites ir al corte y regresamos. Y la pregunta aquí sería en el sentido de que se está proponiendo que los gobernadores o los distinguidos panistas no puedan dar la firma. ¿Nos puedes comentar al respecto en cuanto regresemos? ¿Cómo no?
Vamos a un corte, regresamos, estamos platicando con Javier Corral Jurado, senador por el estado de Chihuahua y candidato a ser presidente del... Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800-422-5292 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. México es uno de los 14 países más ricos del mundo, pero 53 millones de personas son pobres. La desigualdad se puede combatir. Únete a la campaña Iguales de Oxfam México y cambia las reglas. Exijamos soluciones para reducir la desigualdad en México. Firma ahora en cambialasreglas.org. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. La Copa Oro 2015 tendrá los mejores ingredientes. El pase a la Confederaciones está en juego. La confirmación del gigante de CONCACAF. Los clásicos de la región. Costa Rica, la revelación del Mundial. Del 7 al 26 de julio, no te pierdas ni un solo minuto de la Copa Oro completa, en vivo y en HD por Sky. Suscríbete desde cero pesos en un equipo con tarjeta de crédito o débito al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. La Cámara de Diputados invita el 13 y 14 de julio al Congreso Internacional Invierte Temprano. Aportaciones para el presupuesto Fase Cero, que se llevará a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La conferencia magistral estará a cargo de James Heckman, Premio Nobel de Economía. Informes en el sitio cefp.gob.mx. Invitan el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Un Kilo de Ayuda, Banco Interamericano de Desarrollo y el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Viva Seguro. Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800-062-1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. ¿Listo, Luisito? Vámonos al refugio, mijo. Ahí vamos a estar más seguros. Sí, pa. En esta temporada de lluvias, atiende los avisos de prevención y consejos de seguridad. Cuida y valora tu vida y la de tu familia. Siempre serán lo más importante. Acude a Protección Civil para saber si vives en una zona de riesgo. Y si es así, ubica los refugios temporales. En caso de emergencia, marca el 088. Conagua. Semarnat. Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Estamos platicando con el licenciado Javier Corral Jurado, senador por el Partido Acción Nacional del estado de Chihuahua. Aspiraciones para ser presidente de su partido, el Partido Acción Nacional, y vemos cómo están las acciones, el piso, ¿no? ¿Está parejo o no está parejo? Lo que nos llama mucho la atención, senador, es el que se pida que en las firmas no pueden ir firmas de gobernadores ni de distinguidos panistas. ¿Cómo dividen entonces en el PAN a los no distinguidos de los distinguidos? No, en realidad no hay esa prohibición, no hay esa restricción. Solamente se prohíbe que los gobernadores de los estados y los dirigentes estatales, así como quienes tienen secretarías en términos de los comités estatales y municipales, no pueden participar. O sea, todos aquellos funcionarios del partido que ejerzan... ¿O que puedan ejercer coacción con otros militantes del partido? ¿Esa es la intención? La intención es evitar que quienes reciben remuneración en los cargos partidistas, uh-huh, pues puedan, a partir de esa posición, influir en el proceso, lo cual genera inequidad. Yo creo que esa es una regla correcta. Ahora, pues es una regla que obviamente pues llega muy tarde, toda vez que todos sabemos que los gobernadores de los estados mandaron una señal
de cargada desde que se presentó en Casa Puebla el este joven Anaya. Uh-huh. Y Ricardo Anaya, y entonces desde ahí pues se mandó el mensaje que se conoce como eso, como la cargada. Uh-huh. Vamos a ver si los gobernadores respetan realmente a las personas que trabajan en sus gobiernos, y si también los dirigentes del partido en los estados pues mantienen una actitud de independencia y autonomía. Yo esperaría que sí, porque el partido vive un momento muy complicado y no podemos seguirle cargando más a un ambiente de desánimo, de decepción, de inconformidad. Claro. Ahí, senador, yo te preguntaría las propuestas, porque a final de cuentas acabamos de transitar unas elecciones donde en vez de propuestas hubo piquetes de ojos, piquetes de ombligo inclusive, inventadas de madre, ¿no? Aquí vas a llevar propuestas, nuevas propuestas, ¿o cuál es el ánimo? Bueno, por supuesto que tenemos que presentar un plan de trabajo. En el video donde yo doy a conocer mi postulación, trazo una visión del partido y de su responsabilidad con el proceso en México, sobre todo a la luz de la regresión autoritaria que vivimos. Lo primero que tenemos que hacer, lo digo abiertamente, es recuperar un concepto fundamental que le ha dado vida y en torno del cual ha girado toda la acción política del partido. Un PAN en el que los panistas volvemos a ser considerados personas, personas humanas, con dignidad, con voluntad. ¿Se nos fue la señal? No tengo la señal del senador Javier Corral Jurado. Bueno, miren, que a final de cuentas las preguntas que le estoy haciendo están orientadas en el sentido de saber si nada más va a ser una lucha de confrontaciones para medir las fuerzas y el poder que tenga cada uno de los contrincantes. Hay que recordar que Ricardo Anaya, pues dedo chiquito del actual presidente del Partido Acción Nacional, que sin lugar a dudas trae todas consigo, ¿no? Ya tenemos en la línea al licenciado Javier Corral. Senador, perdón, ver, se nos cortó nos la llamada. Por un momento, ¿no? Pero ya estamos de nuevo. Sí, oye. Yo decía que, a ver, la campaña, por supuesto que debe ser la oportunidad para orear el debate, para generar ideas que refuercen el funcionamiento de la operación del partido, que lo coloquen en una ruta de cauce democrático. Hay que recuperar el talante democrático y democratizador del PAN. Yo también coincido en que necesitamos darle contenido a la búsqueda del voto. No se trata de descalificaciones personales, sino se trata de decir exactamente lo que cada candidato representa en términos del momento que vive el PAN. Y una de esas ideas fundamentales, decía, es recuperar este concepto de personas, porque la dinámica grupera, la onda grupera, ha debilitado mucho al partido, ha provocado un deterioro en la sociedad. Pero también necesitamos un partido que vuelva a colocar en la toma de decisiones el bien común, que es un concepto pilar de nuestra filosofía. El bien público, el bien común, debe orientar todas nuestras decisiones, tanto internas como externas, con la capacidad de reconocer y enmendar errores propios, pero también la autoridad moral para denunciar la corrupción, que es el cáncer que destruye la vida nacional. Y creo que la campaña es también la oportunidad para que el PAN aborde los graves problemas nacionales. El PAN no puede estar ajeno al tratamiento de la enorme desigualdad que vive el país. Los fenómenos de concentración de la riqueza en unas cuantas manos, debemos recuperar en el más hondo sentido de la participación política del PAN el concepto de el PAN solidario, un PAN solidario con los que menos tienen, que lleve a las políticas públicas el combate a la desigualdad, que limita las oportunidades, que disminuye las capacidades, que entiende la política como la actividad más elevada a la que puede dedicarse una persona y que encuentra precisamente en el desarrollo sustentable el eje articulador de su actividad política. El PAN tiene que recuperar otro de sus principios fundamentales, que es el de la subsidiariedad. Y esto fundamentalmente aplicarlo a sus estructuras básicas, que son los comités municipales, que son las instancias más cercanas al interés de los ciudadanos. Están centralizadas muchas de las decisiones del partido. Hay una burocracia central que incluso
se sobrepone a las estructuras estatales y locales. En resumen, senador, sería recuperar los principios de doctrina del PAN. Ya nomás faltaría hablar del humanismo político que tanta falta le ha hecho al partido y de la mística que también ya se ha perdido. Senador, finalmente, ante este escenario donde el piso no se ve tan parejo, con este plan de trabajo de usted que muestra claramente que hay que recuperar los principios bajo los cuales nació el PAN, ¿cómo vislumbra usted la relación que debe de tener el PAN con un gobierno como el de Enrique Peña Nieto? A mí me parece que esa es una de las facetas que están muy desdibujadas, porque el partido en estos años concurrió a apoyar reformas fundamentales que el propio PRI nos había regateado durante 12 años. Con gran generosidad y altura de miras concurrimos a destrabar atorones legislativos para hacer avanzar políticas públicas en favor de México. Pero nos quedamos solo en eso. Un PAN muy cooperativo, pero no logró generar una de sus funciones esenciales como partido de oposición en un sistema democrático, que es contrapesar, es denunciar, que es equilibrar. El PAN ha eludido incluso la corrupción que enloda al presidente de la República y a buena parte de su gabinete. Ha eludido el señalamiento directo. Tendremos que hacernos una pregunta: ¿qué hubiera pasado con Felipe Calderón si se hubiera producido un escándalo como el de la Casa Blanca? ¿Qué hubiera hecho el PRI en ese momento cuando se hubiera descubierto una casa como la que tiene Peña Nieto? Bueno, ardía el Congreso Federal. Pues en estas circunstancias debo decirle que ni siquiera una comisión investigadora se formó en ninguna de las dos cámaras del Congreso. El PAN necesita regresar a su talante también opositor, porque ese es un servicio fundamental a México. Un poder que no tiene límites, que no tiene contrapesos, se desboca, comete excesos, abusos. En el régimen democrático la oposición cumple el enorme papel de equilibrio y contrapeso, y es lo que le ha faltado. En ese tema, senador, en el supuesto de que usted llegara a ser presidente del Partido Acción Nacional, una pregunta muy complicada: ¿Gustavo Madero sería el coordinador de los diputados federales? Mire, el estatuto del PAN señala que es facultad del presidente del partido nombrar a los coordinadores de las bancadas, previa consulta con los legisladores. Si Madero reúne realmente un consenso amplio dentro de la bancada de los diputados que vienen, pues el presidente del partido tiene que ser sensible a esa voluntad o a esa consulta, entre otras cosas porque requiere de la coordinación efectiva con el líder de la bancada. Es una cuestión también de ejercicio político. Pero si efectivamente se ve que hay incluso una opinión encontrada, el presidente del partido tiene que buscar otro liderazgo que pueda no solamente juntar al grupo parlamentario, sino mantener una estrecha comunicación con el presidente del partido. Y en ese sentido le digo, yo consultaré a la bancada, y si fruto de esa consulta es Madero el coordinador, por supuesto que yo lo ratificaré, al menos que haya de algunos diputados algún señalamiento sólido, me refiero a alguna denuncia como la que traen de los moches y el apoyo que le ha dado el Chino o el Rojo, ¿no? Bueno, en realidad el tema de los moches es un problema que el partido debe enfrentar en términos generales, porque esos casos de corrupción son los que nos han desdibujado. Claro. Yo como presidente del partido, una de mis acciones... Se nos fue otra vuelta la señal. Bueno, estamos platicando con el senador Javier Corral, senador por el estado de Chihuahua, y sus pretensiones, ¿no?, de asumir la presidencia del Partido Acción Nacional. Desafortunadamente se nos cortó la llamada, pero vamos a reiterarle, senador Javier Corral, ¿sí estás en la línea? No hemos recuperado la comunicación. Senador Javier Corral, desafortunadamente se nos fue la línea y el tiempo. A mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre los temas del Partido Acción Nacional y la trascendencia que tiene en todos los ciudadanos de la República, si me lo permitieras. Con muchísimo gusto, cuando tú me digas, pues yo puedo concurrir. Que nos acompañes en este estudio. Te agradezco infinitamente que nos hayas tomado la llamada y compartido tu visión. Muchas gracias.